trap by the subway. Yeah, that way. Young nigga trap with the AK. Yeah, that way. Big Dyco, get a dope Macy. Great. My bitch is bad and bougie. Hola amigos, hoy en este nuevo video deseándote una excelente madrugada. Luego de un capítulo muy emotivo por la eliminación del universo 10. En cual revelamos en un video anterior que el universo del maestro Gowasu iba a ser borrado. Por tanto el PornTube ya no existirá para este señor. Quien en varias ocasiones deseaba entrenar dignos guerreros es más que sí. Zamasu no se hubiese revelado. Hubiéramos podido ver su gran poder en el torneo del poder, es más, el guerrero con quien Gohan tiene una pelea intensa. Le hace recordar a su guerrero Zamasu y las esperanzas estaban puestas. Pero la estrategia de Gohan hizo la diferencia. Ahora bien, Gohan permanece un poco abrumado luego de ver cómo el guerrero del universo 10 amaba a su familia y los sueños con promesas se esfumaron por el borrar del dios Zeno. Con estos acontecimientos el Saiyajin Gohan tiene que reflexionar que eso le puede suceder a su familia. Y es allí donde comienza a sacar su poder definitivo místico. Tal que este sentimiento se puede apreciar en el ojo de Gohan al final del ending. Mientras que luego de este suceso se nos revela de un excelente rumor en el país de Japón. En cual el asesino Hit, al ver que está en problemas Kakaroto, ofrece ayudarlo con la condición que este tiene la capacidad de derrotar a los guerreros del universo 11. Sin desgastar sus energías. Ahora bien, con ellos permanece una estrategia del Saiyajin Goku para el universo 7. Así que sin más que decir, te invito a darle like al video y ponerte cómodo, que aquí va la revelación. La estrategia de inteligencia de Goku es muy excelente. Él sabe que desgastar a sus participantes del universo 7 lo dejarían con guerreros menos en la arena Royal Rumble. Ahora, al ayudar al asesino Hit, este tiene la oportunidad que sus guerreros sigan con más energías más, sin embargo Hit tendría que desgastar todas sus energías logrando derrotar a varios del universo 11. Pero además de eso, Goku decide ayudarle al ver que está en desventaja, y en ocasiones este guerrero le ayudó con la Ángel Vados. Para que el Saiyajin Goku no fuese tan despistado. Su agradecimiento también podrá ser este. Pero Goku también quiere dominar diferentes fases del Saiyajin Dios Rojo. Que por ende decide utilizarlo contra Disbo. A quien desconoce cuál es su poder. Pero al ver tanto parentesco afirma que este pequeño conejo se iría a dejarle heridas profundas. Por tanto Goku, al utilizar la fase del Saiyajin Dios Rojo, lo hace que pueda regenerarse. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis del por qué Goku utiliza dicha fase del Saiyajin Rojo sin necesidad de reunir más Saiyajines puros. La respuesta es sencilla: Kakaroto ya no tienen la necesidad de utilizar este método. Ya que ya lo obtuvo y lo puede seguir haciendo cuando él sienta que es necesario. Pero Kakaroto recuerda las palabras de Gohan. En cual siempre existe algo más poderoso que la fase del Saiyajin Dios Azul. Agregando a ello, Goku busca unificar sus dos fases en una, y por tanto su cabello se entorna con partículas azules con su aura de color rojo. Esto lo hace ser el guerrero más poderoso y difícil contrincante para Jiren. Disbo sabe que no puede pelear en un enfrentamiento sin unirse a otro guerrero. Pero sí tiene muchas cualidades importantes, y es la siguiente. Disbo recurre, debido a su falta de fuerza física, Disbo en eso logra más a movilizarse a grandes velocidades contra el adversario. Lo cual lo deja en desventaja frente a un oponente mucho más fuerte y que sea tan veloz como él. Entonces Disbo quiere correr para que el enano pueda utilizar la técnica de amarre, que significa herir a su víctima para dejarlo al borde de la muerte. Para que Hit pueda lanzarlo al borde de la muerte, y por tanto Hit es el primero en caer en dicha situación. Pero para sorpresa, la fase del Saiyajin Rojo ayuda a eliminar este tipo de lazos. Ahora bien, Disbo no posee mucho físico, pero una onda de ki combinada con cualquier guerrero de la justicia. Es algo que se ha visto anteriormente, como cuando estos guerreros derrotaron a Aragne. El guerrero sónico será de gran ayuda para Disbo. Pero no obstante, el Saiyajin Goku y el asesino Hit logran librarse de ellos. Pero sucede algo no esperado, y se puede ver que Jiren desea lanzar al vacío a Hit. Pero pueda que este también logre sacrificarse por dejar a Goku en la arena. En cualquier de los dos casos la pelea sería interesante y la más esperada entre ellos.
Lo excelente es que se han eliminado varios guerreros y solo irán quedando los más fuertes a vencer, y es allí donde el torneo tendría el resultado esperado. Pero también sucede algo importante, y es lo siguiente: Daishin Kansama ha otorgado un tiempo prolongado para que exista un universo ganador. Pero en caso de quedar varios de ellos en la arena de batalla, se podría esperar que ellos no sean eliminados y busquen tomar el plan de los dioses Zenos. Pero también se estaría hablando de la llegada de emergencia del Saiyajin Trunks. Y sea un difícil reto para los guerreros unificar la paz, y es así como el dios Zeno pueda aceptar perdonar eliminarlos. Pero también sería muy triste ver que el universo 6 del dios Champa no logre llegar al tramo final, ya que Mia, Caulifla y Kale serán emboscadas por unas criaturas del universo del dios ratón. De allí serán varios eliminados, y por tanto te hago la siguiente pregunta: ¿crees que Mia, Caulifla y Kale puedan superar a estos adversarios? ¿Y si el asesino Hit podrá salvarse de guerrero Jiren? Puedes hacérmelo saber en la casilla de comentarios. Dejaré unos saludos para Carlos Ruiz, Alvis Guardos, Brian, Matías Lucero, Jimmy Bayron, Mauricio Perería, Ayrton 123, Sammy Castro, Luis Hernández, El Marcianito 100 Real, Jean Carlos Pérez, Oscar Alberto, Melissa, Jeffrey GTRS, Rubén Juárez, Generes Nieder Jiménez, Santiago Martín, Goku Z Goguito 120. Recuerda compartir el vídeo. Hasta luego, ricolinos. Pero lo ve, entre ya no hay nadie que tu vida o pueda morir.